En esta ocasión vamos a ver cómo usar el contrapresión. Este es una herramienta muy útil para poder llenar nuestras botellas de refresco, o como le llamen soda, como le llamen gaseosa, o en su caso una cerveza, para que la podamos embotellar. Aquí voy a hacer la muestra en una botella de refresco. Bueno, del tanque de CO2 lo ponemos a un bar, a 1 kilo o 14 libras, 14 psi's, 1 kilo o un bar, aproximadamente es 1 kilo, 14 punto y cacho de libras es un bar. Esta manguera viene hacia el contrapresión, y del contrapresión o acá tiene una T que se divide tanto aquí al contrapresión y al tanque. ¿Para qué? Para que entre esa presión entre al tanque y nos expulse el líquido de nuevo hacia aquí al contrapresión. Aquí vamos a ver cómo se utiliza. Ok, chicos, entonces ya que tenemos todo a un bar, 1 kilo o 14 punto y cacho de libras, 14 libras está muy bien, ingresamos el contrapresión, cerramos nuestra llave de salida, liberamos el CO2 y el CO2 entra a la botella, se iguala la presión, la salida del tanque a 1, el ingreso a un bar y el ingreso en la botella a un bar. Aquí le dejamos ir un poco de gas para que nos... Aquí lo estoy haciendo con bastante tiempo. Es un poquito menos de tiempo para que expulse todo el oxígeno que está aquí. Aquí, digamos, entra y expulsa todo el oxígeno y lo saca por esta manguera. Cerramos. Aquí ya se igualó la presión, tanto en el contenedor que viene aquí y en la botella. Ahora, con esta, esperemos que sí se alcance a ver. Bueno, ya escapó un poquito de ahí, de gas. Volvemos a purgar. Volvemos a purgar. Y dejamos ir el líquido. El líquido no va a ingresar porque la presión está igual en las dos líneas. El líquido va a ingresar cuando dejemos salir por aquí el CO2. Aquí vemos cómo se va llenando, sin hacer tanta burbuja. Si nosotros dejamos más libre el paso, entonces nos va a hacer bastante burbuja y nos va a dañar el líquido. Esta es la manera como se utiliza el contrapresión. Entre más lento sea el llenado, menos espuma va a ser, y tal vez no tengamos ni que purgar aquí. Así es como se tiene que utilizar el contrapresión. Una vez que vemos que llegamos al nivel que queremos, cerramos. Aquí cerramos. Cerramos también el paso del líquido. Paso del líquido y paso del CO2, y volvemos a liberar la presión que tenga la botella. Aquí vemos cómo se empieza a subir toda la espuma porque ya está liberando toda la presión que tiene adentro. Como ven, no salió, no perdimos nada. Quitamos el émbolo o la varilla. Si vamos a poner corcholata, pues ya ponemos la corcholata. En este caso, pues es taparrosca, y lo que vamos a hacer, tapamos nuestro refresco. Así es como se utiliza el contrapresión.